Bueno, aquí tenemos el 56. Nuestro viejo amigo, si recordáis, el otro día. Me dijeron que este coche estaba abandonado y tal, entonces digo, no, estamos ahí trabajando en él. Vamos a intentar resucitar el... Uy, ¿os acordáis que cogimos un Mazda hace un tiempo? ¿Vale? Pues vamos a intentar resucitarlo también. A ver, sabemos que es posible que tenga el motor tocado, que haya que hacer cambio total de motor, pero no hemos tenido tiempo. Aquí, en VR Cars, vamos a intentar resucitar o ver lo que le pasa a ese Mazda. Desde este Alfa, que decía que si estaba abandonado, pues no, mira. No está abandonado. Hasta ahora. Vámonos, señores. ¿Cómo va a estar abandonada esta Alfa, hombre? Bueno, pues nada, ya tenemos todo el kit: gasoil, líquido de frenos, líquido de dirección, anticongelante, arrancador y bueno, pues y aceite, lógicamente. Aquí vamos a coger las llaves y a ver lo que pasa con ese Mazda. Hasta ahora, muchachos, por lo menos a ver qué tal suena. Bueno, muchachos, pues ahí tenéis el coche. Como veis, tiene una pinta muy buena, pero tenemos que saber qué le pasa. Así que vamos a intentar arrancarlo. Bueno, chavales, pues nada. Esto es lo que hay. Este coche está sin batería. Con el motor jodido. Y esto también de postre. Necesita mucho cariño este Mazda 6. Así que bueno, lo primero de todo vamos a comprobar los niveles, a ver cómo está. Y vamos a intentar revivirlo, que va a ser difícil, pero bueno. Vamos para allá. MZR CD 2.2. No tiene muy mala pinta, pero no está bien. Vamos a ello. Vamos por partes. Refrigerante. Esto, vamos. Aquí hay un... Aquí una tirada de aceite muy elegante y aparte de todo esto estamos sin refrigerante, así que vamos a añadírselo, chicos. Bueno, pues parece que no tiene pérdidas de momento en frío y bueno, vamos a analizar un poco esto y aquí nada, aquí no pierde nada. Esto es lo que vemos que tirado ya en su día de aceite. Uy, qué mala pinta tiene este motor. Pero bueno, hasta que no lo deba sonar, yo por mí mismo no me rindo. Son los jaleos que a mí me gusta meterme de vez en cuando, así que vamos a ver si conseguimos arrancarlo y ya os damos el diagnóstico final. ¡Vamos, muchachos! Este coche volverá a resurgir, hombre.
Nada, ahora solo nos falta ya echarle combustible, conectar batería y a ver qué pasa. Sí, es que quiero arrancarlo, es que no lo he conseguido. Entonces, hasta que no la escuche cómo suena, no me fío. Pues nada, tenemos ya, como podéis ver, combustible echado, así que conectamos. Bueno, de momento tenemos el arrancador 1, esperemos que con 1 nos valga y vamos para allá. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Marta con el motor supuestamente roto. Bueno, esas tiradas ya eran de antes, ¿eh? Así que bueno. Ahí está. Vale, tenemos batería, señores. Está todo aquí, FMI, FMatch, FMix. Vamos a ver qué pasa. Uy, uy, uy. A ver si lo conseguimos ahora. Venga, bonito, dame una alegría. Sí, y ya vemos por qué no arranca. Vean cómo tira todo el aceite este coche. O sea, no hay nada que hacer. Así que vamos a cerrar, nos lo llevaremos en grúa. Dios, que podamos arreglarlo. Qué pena. Lo hemos intentado. Aquí. No me lo una lástima, chicos. Este Mazda 6 tendrá que seguir esperando. Lo pondremos en manos de algún profesional porque algo pasa. Seguimos informando aquí. VRK, soy Pachi. Recordad, estamos en Coches.net. 1000 anuncios en YouTube, lógicamente. Hasta luego, chicos. Thank you.